Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Aquí os traigo God of War Ascension, que ya tengo la beta, multijugador, ¿vale? La han puesto en el PlayStation Plus. Y bueno, vamos a probarlo. Yo estuve probándolo ya un poquito anoche. Me dejó buen sabor de boca, pero bueno, yo os voy a hacer unas primeras impresiones, un poquito, y enseñaros una pequeña review de lo que es el juego, ¿vale? Para que lo podáis ver. A ver, para empezar, bueno, este es mi personaje, ¿vale? Te dan un guerrero normal y corriente, no puedes elegir tú ninguno, ni su pinta física, ni nada. O sea, así como lo veis es como es, ¿vale? Simplemente yo le he puesto armadura y demás, que ya os enseñaré cómo. Mirad, si le vamos aquí a entrenamiento, ¿vale? Nos vamos al Olimpo. Aquí es donde empezaréis, con nivel 1. A ver, aquí es. Y aquí, en el Olimpo, pues podéis hacer tutoriales, pelear, ¿vale? Entrenar un poco o escoger vuestro dios, ¿vale? Por ejemplo, yo escogí a Ares, ¿vale? El dios de la guerra. Está aquí Hades, el dios de la muerte, pero todavía no está puesto en la beta. Está Zeus aquí, que también te dejan cogerlo. Y Poseidón, que no está puesto, ¿vale? Y aquí otra escalera, pues supongo para otro campeón que vayan a poner o algo, otro dios, perdón. Bien. Mirad, os enseño una pelea, por ejemplo. Esto vale para hacer magia, ¿veis? Si sale uno, si os fijáis arriba, os salen las magias, ¿vale? Que estáis usando. Ya las tengo otra vez para poder volver a usarlas. Ahora no tengo ninguna magia, pero sigo teniendo los ataques normales, ¿vale? Tenemos ataques como por ejemplo el cuadrado, que son ataques simples, básicos, que se pueden hacer combos rápido. No. Así, ¿veis? Podemos dejarlo apretado y hacemos un ataque especial. ¿Veis? Se nos incendia el martillo, por ejemplo, y ahora podemos seguir pegando. Podemos darle al ataque fuerte, que es el del triángulo, que es este, ¿vale? Y el triángulo casi siempre lo que hace es tirar al enemigo, casi siempre, no, siempre que yo sepa, tirar al enemigo hacia arriba. Y le podemos coger con el gancho, ¿vale? Un gancho que ahora mismo no lo podemos usar, pero es lo que estoy intentando hasta ahora, que es el R1. Y le tiramos el gancho y lo cogemos en el aire al enemigo y lo traemos hacia nosotros. Bueno, salto como siempre. Y luego tenemos la patada para romper los bloqueos, ¿vale? Tenemos el bloqueo, que es el L1. Y dependiendo si le damos al L1 más cuadrado hace una magia y L1 más triángulo hace la otra magia, ¿vale? Y luego el L1 más LX lo que hace es que hace un contraataque. Eso, si me pegan mientras está esa especie de luz, burbuja o algo protectora, le hago un contraataque. No se le puede hacer contraataque a estos ataques, que son los ataques mágicos de L1, pero sí a todo lo demás, ¿vale? A todo lo demás le puedes hacer contraataque. Y nada más, que sepáis que cada arma tiene sus habilidades, ¿vale? Os voy a enseñar ahora cómo funciona el tema de armas y demás. Vamos a... Esto es simplemente para entrenar, hacer tutoriales y cosas, yo ya los he hecho. Y os voy a enseñar un poquito el campeón, ¿vale? Lo que os podéis poner y todo lo demás, cómo funciona un poco el tema de puntuaciones y demás. A ver. Mirad, las habilidades. Reliquias. Esto, como veis, nos pide como unas especies de chapas, ¿veis? Con el símbolo del Olimpo. Y esas chapas pues son básicamente para mejorar o para comprar nuevas cosas. Por ejemplo, la reliquia de la brutalidad. 15% de lanzamiento durante 7 segundos. 25 probabilidad de rechazar, de probabilidad de 10 de salud al rechazar. O sea, te cura cuando haces contraataque, ¿vale? El rechazo ese que os enseñé hace un momento. No sé. O sea, esto te va dando... Son como unas pasivas que te puedes ir poniendo, ¿vale? Que las puedes ir comprando. Más cosas. Tenemos objetos para utilizarlo. ¿Veis? Aquí hay habilidades. Por ejemplo, esta, que es la que... ¿Es esta la que tengo puesta yo? No, esta no es. Tengo... Sí, esta es el cuerno. Te da un 35% más de ataque y durante 8 segundos, ¿vale? Tienes ese 35% de bonificación para hacer daño. Y luego te restaura 8 puntos de vida. Y las vas mejorando, vas obteniendo chapas. A veces no las podrás comprar, no solo por las chapas, sino porque te pedirá una serie de objetivos que ahora os enseñaré. Y estas son las magias, ¿vale? Las magias, os no las he enseñado, me he olvidado. Pero bueno, las magias se lanzan con el R2. Hace una magia y para lanzar magia necesitas mana. Y el mana solo lo consigues en el campo de batalla. Hay unas fuentes de mana y otras fuentes de vida que si pasas por encima de ellas te dan mana. Entonces, si luchas cerca de esas fuentes, pues digamos que tienes más opciones de hacer magias y historias. Porque claro, tiras una magia, te vas a la fuente, coges otra, la puedes tirar inmediatamente después. Y aquí pues tiene varias magias, ¿vale? Como podéis ver. Y luego, a la derecha, abajo, están nuestras estadísticas. Salud, magia, ¿vale? La salud es la vida que tenéis, que las armaduras y las armas os dan vida. La magia también. Cuanta más magia tengáis, pues más mana tendréis, ¿vale? Significa eso. El poder elemental es el daño que hacéis con magias, ¿vale? La resistencia elemental es que hagan menos daño con las magias a vosotros. El poder físico, el daño que hacéis con ataques, con armas como martillos, hachas y demás. La resistencia física, pues lógicamente es la armadura que tenéis. Y el enfriamiento es, digamos, el cooldown reducción, que es como se suele llamar en inglés, ¿vale? Que lo que vale es para cuando tengas que hacer habilidades como los de las magias del L1 que os he enseñado, de L1 cuadrado, L1 triángulo. Pues lo que hace el enfriamiento es bajaros eso, ¿vale? Cuanto más enfriamiento tengáis, antes podréis hacer esas magias. Vamos a ver, más cosas. La armadura. Bueno, se divide en tres partes. La parte inferior, como veis yo tengo esta, que me da 80 daño y 25 resistencia física. Como veis tiene una barrita y esa barrita cada vez que juegas con esta armadura y completas un juego te da experiencia. Y te sube, al subir de nivel te da más daño y más protección. Pero esta es, en este caso esta, ¿vale? Mirad, armadura de Ciclopea. Favor de los dioses. Favor de los dioses por equipo. Esto es un tesoro que se tiene que encontrar dentro del juego, por ejemplo. La armadura de Atenea, que ya la he desbloqueado. Como veis da protección nada más. Protección mágica y protección física. Esto sería para hacerse básicamente lo que todos sabemos que es un tanque, ¿no? Armadura del sapiente. Bueno, esto es para hacerte un mago. Protección física y poder elemental. Armadura del guerrero. Esto ya es para pegar hostias sin ningún tipo de... ¿Veis? Además está bien. Para pegar leche sin ningún tipo de protección ni nada. Ah, no, perdona. Esta es la que da protección. Estaba yo ya equivocándome. Armadura del gladiador. ¿Veis? Que esta es más o menos la más equilibrada. Y esta es la que estoy usando yo, ¿vale? Que es la para pegar un poquito más. Pero esto se nota luego, ¿eh? En el campo de combate. Como veis tengo algunas bloqueadas todavía, pero las puedo encontrar, ¿vale? Algunas te piden, ahora os lo enseñaré. Algunos te piden que hagas cosas, objetivos, ¿vale? Bien, armadura del guerrero es la que estoy usando ahora. Con esto, ¿veis? Ya la tengo en nivel 2. Daba 120, ahora da 130. Armadura de Atenea. Armadura de Ciclopea. Y esta es la que estoy intentando sacarme, ¿vale? Esta es la armadura de combate de Ares. Aliado con Ares, que yo soy un aliado con Ares. Como ya lo habéis visto, que os lo dije antes. Me alié con él en el Olimpo. Y ahora tienes que matar a 50 rivales. Yo llevo ya 28 de 50. Si consigo matar a 50 rivales, pues me darán esta armadura. Armadura de Escorpión. Como veis esta da cooldown reduction, lo que os dije, ¿vale? Enfriamiento. Armadura de Morfeo, que también la he desbloqueado. Armadura de gladiador. Esta armadura necesitas 5 hazañas de primera sangre. Primera sangre es matar, hacer tú la primera muerte del juego, ¿vale? En cuanto empiece un juego nuevo y empecéis a combatir, si tú haces la primera muerte, consigues la primera sangre, que se llama. Has matado al tío, el primero, o sea, es la primera baja que causas dentro del juego, pues te cuenta para esta armadura. Aquí hay otra, ¿veis? Hay varias, ¿eh? Yo de momento estoy con esta, pero ya os digo que mi objetivo es la de Ares. Y luego tenemos el casco. Armadura de Atenea, esta es la que tengo puesta, pero en realidad no es la que quiero. Armadura de guerrero. ¿Vale? Armadura de Morfeo. ¿Dónde ¿dónde tenía yo una? Aquí está, la armadura de combate de Ares, ¿vale? Esta es la que yo uso. Y veis esta, pues por ejemplo, también la he cogido y cada uno pues te da sus cosas, ¿no? Digamos que están para equiparte de la manera que tú quieras, para hacerte el personaje más o menos de la manera que tú quieras. Vale, ya habéis visto esto, ¿vale? Habilidades, armadura, ahora vamos a ver las armas. De momento hay espadas y martillo, no hay más, no sé si habrá más, si pondrán luego doble armas, y ambas son a dos manos. El martillo tengo desbloqueado, el martillo de la guerra de Ares, ¿vale? Que lo desbloqueé. Tengo también el martillo de gladiador, pega mucho menos, pero hay que tener en cuenta que las habilidades son diferentes, ¿vale? Yo me voy a poner esto y os voy a enseñar un poco las habilidades que tengo. Cada arma, sus habilidades son totalmente distintas. O sea, la espada de gladiador, la hoja de Cerbero, ¿ves? Consigue 5 muertes por trampa. 5 muertes por trampa. Hay trampas en la partida, ¿vale? Por ejemplo, pinchos o fuego o cosas que puedes activar mediante unas palancas para proteger las zonas donde tú puntúas. O sea, habrá unas zonas donde hay que puntuar, que son como una especie de círculos que si los dominas, lo tienes dominado, lo tienes en tu favor. Esto es una lucha de espartanos contra troyanos. Pues si tú eres espartano y has dominado ese sitio, lo están controlando los espartanos. Si llega un troyano y tú activas una palanca que hay, es una trampa de fuego, de pinchos, de lo que sea, ¿vale? Si le matas, pues te dan esto, ¿vale? Yo llevo ya 4 tíos matados. Esta espada simplemente, la espada de Ares, que es la que quiero conseguir, tienes que llegar al nivel 8, soy 6, o sea, me queda poco. Estas son las espadas y estos son los martillos, ¿vale? Y cada uno, pues, te pide sus cosas. Bien. Y ahora sin más lo que voy a hacer va a ser enseñaros las opciones. Por cierto, voy a bajar un poquito el audio, porque a veces el juego tiene mucho sonido así de golpe, de acción y demás, y se oye un poquito demasiado alto. Quiero que oigáis esto perfectamente. La música me da un poco igual. Vale, aquí tenéis los controles, por si no los habíais escuchado, ¿vale? Yo os dije ya más o menos cómo, pero bueno, aquí os los dicen: agarrar, bloquear, magia, objetos y demás. Y esquivar, que no os enseñé a esquivar, pero es muy importante esquivar. Venga, modos de juego. Favor de los dioses y favor de los dioses en equipo, ¿vale? A mí me gusta más el favor de los dioses en equipo, vamos a verlo. Son 4 contra 4, 2 equipos, espartanos contra troyanos.